Queridos seguidores, mi nombre es José Luis y esto es el canal de Jurassic Park Argentina Buenos Aires, de nuevamente transmitiendo para todos ustedes. Hoy les traemos un dinosaurio muy especial, uno de nuestros titanes de Jurassic Park 1, ¿sí? Hecho por Kenner de 1993, el tiranosaurio Red Rex. Como verán, es uno de nuestros grandes anfitriones de Jurassic Park 1. ¿Sí? Vamos a ver que es excelente, tanto en color como en tamaño. Vamos a colocar la cámara y vamos a arrancar con nuestra review del día de hoy. Perfecto. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer, ¿sí? Antes que todo, vamos a ver el tamaño del tiranosaurio, ¿sí? Vamos a colocar a nuestro querido amigo de Jurassic Park 1. Como ven, es un dinosaurio muy grande en escala. Van a ver que más o menos medirá unos 50-60 centímetros de largo por 20 y pico de alto. Y no me animo a decir casi los 30 centímetros de alto. Sería mucho. Vamos a ver que es un color hermoso, ¿sí? Está compuesto de un color bordó, con los colores obviamente en el lomo, las rayas negras, que con el paso del tiempo obviamente lo negro se va transformando en gris por el desgaste. Vamos a ver nuestro símbolo de JP, es el 09, ¿sí? Que marca la autenticidad obviamente del producto, como todo producto de Kenner. Y de Jurassic Park, obviamente. Vamos a ver que el tiranosaurio este está compuesto de dos materiales, que uno es el caucho de poliéster, ¿sí? Es 100% poliéster, fibra de poliéster, y vamos a ver que es también tenemos partes en las que son plástico duro, rígido, que la verdad que le da esa consistencia y esa firmeza para que pueda pararse. Bueno, y vamos a mostrar obviamente a nuestro querido tiranosaurio. El color, como les dije, es un bordó. La goma, el caucho, es espectacular, es muy blanda, ¿sí? Muy moldeable. Vamos a ver que la cola es larga y grande. En proporción al cuerpo está muy bien hecha. Tenemos lo que le estaba mostrando, que es el 09. La parte de las piernas, vamos a ver que es un material duro, ¿sí? No es caucho ni goma, es prácticamente plástico. Al igual que los brazos, tengan en cuenta que al ser un material plástico duro con algo blando, siempre al apoyarse, tengan cuidado que con el peso de este dinosaurio puede llegar a partir las uniones. Eso tengan en cuenta al momento
de apoyarlo contra algo, de aplastarlo con algo encima. Yo trato de tener siempre los dinosaurios alejados uno de los otros, ¿sí? Separados, como para que más o menos no se llegue a romper o a moldear otra parte del dino. Como ven, se puede mantener fácilmente sobre sus patas. Vamos a ver la cabeza del dinosaurio, excelente, un muy buen trabajo. Los dientes en todo, ¿sí? Resaltan, los ojos amarillos, la boca, lengua, todo muy bien detallado. La verdad que Kenner en sus trabajos, en sus dinosaurios, hizo maravillas. Vamos a ver la marca, ¿sí? A ver si se puede apreciar. 1993, Amblin, Kenner, Made in China. Material nuevo, dice poliéster, 100% fibra de poliéster, que es el caucho con el que está hecho. La verdad que precioso al tacto, ¿sí? Adentro podemos notar que cuando apretamos hay un esqueleto de alambre con el cual se puede moldear, el cual lleva su tiempo moldear la cola, porque si bien saben, en algunos paquetes de Kenner, o sea, en su caja original, la caja no viene a lo largo, o sea, tan larga, ¿sí? Viene recortada, entonces en una parte la cola lo que hacen es doblarla, y para que vuelva a su estado original, digamos, una cola recta, cuesta, le puedo decir que puede llegar a costar meses de estar moldeándolo y hasta años. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, la acción de este dinosaurio cuenta con sonido y movimiento, ¿sí? El sonido y movimiento prácticamente se activa desde las costillas. Una vez que nosotros acá tanteamos, vamos a notar que una de las costillas es más grande y hay una especie de botón alargado al formato de las costillas. Nosotros al accionar o al apretar, vamos a accionar el sonido, ¿sí? Que proviene de la parte de la panza. Vamos a ver los huequitos donde sale el sonido. Vamos a ver la tapita. Aquí lleva una batería de 9 voltios. ¿Sí? Grande, obviamente, para generar toda la electricidad que necesita. Vamos a notar que cuando apretamos va a mover la boca, va a abrir. Pero si nosotros presionamos más fuerte, se va a activar el sonido. A ver si lo pueden apreciar. ¿Se escucha? Ese es el sonido. Movimiento y sonido. Otra característica principal de este dinosaurio es que también cuenta con el sonido de las pisadas. Algo muy lindo, ¿sí? En lo que es el tiranosaurio, un detalle hermoso. Nosotros lo que vamos a hacer es presionar desde el lomo, ¿sí? Al pisar, vamos a hacer que el dinosaurio pise en las patitas y se va a escuchar. ¿Se escucha? ¿Ven? Es hermoso. La verdad que han hecho una maravilla. Así que, bueno. Esto es el Tyrannosaurus Rex, ¿sí? Una pieza que hoy en día fácilmente supera los $100, por así decirlo. Más, bueno, obviamente arriba de los 10.000 pesos argentinos. La verdad que han hecho un trabajo excelente con el tema de las proporciones, no solamente en el tamaño, ¿sí? Con respecto a las figuras, sino que en lo largo, en las patas, han hecho unas patas, digamos, al cuerpo, no son exageradas, ni tampoco la cola es muy corta, por lo tanto el dinosaurio puede mantener un equilibrio entre cola y cuerpo. La verdad que han hecho un muy buen trabajo y por eso obviamente Kenner es Kenner. No se le puede dar con nada. Bueno, a ver si me falta algún detalle más. Creo que esto es todo por hoy. Hemos visto nuestro anfitrión de Jurassic Paruro. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestro canal de YouTube, obviamente. Jurassic Park Argentina Buenos Aires. También tenemos nuestro Facebook, Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Y nuestro Instagram, que también con el mismo nombre nos pueden buscar. Denle un like. Bueno, y comenten qué les pareció el video, qué les pareció el dinosaurio. Y también pueden comentar qué les gustaría que pusiéramos nuestra próxima review.
obviamente. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, un abrazo grande al grupo y nos vemos en nuestra próxima review. Bye bye.